Así que está el Bronx, así amanecen los carros en el Bronx, mira. Así que está el Bronx. Así que está el Bronx, mira. Mira para allá. Así. Así está el Bronx. Y la policía no dice nada. Eso es todos los días. Un día tras otro. Carros nuevos, vehículos de marca, viejo, nuevo. Para nada. Rompiendo los cristales, para nada. Para absolutamente nada. Porque nadie deja nada en un carro. Peseta, cuora, ¿cómo se llama? Nadie deja cosas de valor en un carro. Nadie. Un cable de teléfono, que eso hasta lo deja. Eso no vale nada. Un cable aquí no vale nada. ¿Qué vale? Mira. Carros rotos. Esto es en la avenida. Esto es la University Avenue. Entre la 170 y la 169. Mira, 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 mira. Vehículos rotos. Mira. Roto y no se llevan nada. Mira, porque que no, lo rompen para nada. Ahí no hay nada. Cosita de niño. Mira los cables ahí, ni lo tocan. Los cables ni los tocan. Eso es para hacer daño. Y la policía, mira dos más allá abajo roto. Y la policía, bien, gracias. Ahí te lo rompieron estos días también. Mira que tiene un paño puesto, míralo acá. Y un paño puesto, lo rompieron. Y la policía, bien, gracias. Haciendo acto de ausencia, no de presencia. Así que está esto aquí en el Bronx. Pero no solamente en esta área del Bronx. Eso está también en Manhattan, en Brooklyn. Staten Island, es menos Staten Island, pero en Brooklyn es mucho más que aquí que el Bronx. En Manhattan también, la criminalidad, gente con pistola en las calles, un desastre. Volvieron los años 80 y pico, 90, volvieron esos años que tú no podías salir del miedo, del susto. Así es que estamos aquí otra vez en Nueva York. Bienvenido a la Gran Manzana.